Centro Aguas comenzó el proceso de actualización catastral de sus usuarios. Verifique que los funcionarios que lleguen a sus viviendas estén plenamente identificados. La empresa, eh, siguiendo los lineamientos contractuales, eh, normativos y legales, está obligada a realizar el catastro de usuarios y sus, de suscriptores y medidores de la ciudad. Eh, se realizó en el 2014, el pasado, y ya estamos a tiempo de realizar el otro. Eso es una actividad que eh, lo que busca es fiabilizar la información de todos los clientes, eh, hacer un, una, una recopilación de la información técnica comercial de cada uno de los usuarios y busca eh, seguir mejorando en la prestación de los servicios. Esta, esta actividad. La realiza personal eh, contratado por Centro Aguas en, una, en un lapso de tiempo que puede oscilar entre unos cinco o seis meses. Eh, vamos a iniciar en los próximos días. En este momento estamos en la etapa de socialización y de capacitación del personal que va a realizar estas actividades. Eh, el personal irá a los predios, predio por predio, debidamente identificado, con su carnet, y su nombre claro y su número de cédula, para evitar digamos que se presente algún tipo de inconvenientes en este sentido. ¿Cuáles van a ser los beneficios para los usuarios? Bueno, siempre eh, buscamos mejorar la información que de cada usuario tenemos en el, nuestra base de datos, en la oficina de atención al cliente, y esto siempre redundará, digamos, en la mejora y en la rapidez de la atención de todo lo que tenga que ver en la relación entre el cliente, el usuario y la empresa Centroaguas. Este tipo de jornadas también van a acompañar de socializaciones para los líderes y diferentes comunidades. Afirmativo, afirmativo. Iniciamos con una capacitación que ya están programadas, van a venir. A nuestras instalaciones, los vocales de control, los líderes comunales, todos los líderes que tienen que ver con la prestación de los servicios, obviamente todos los medios de comunicación y las entidades que nos apoyan en la prestación de servicios como es la Alcaldía Municipal, Planeación Municipal, Empresas Municipales de Tuluá y el Consorcio de Interventoría y Gestión. Esto no tiene nada que ver con cambio de estratificación. En absoluto, es una es una actividad completamente aislada. Las empresas de servicios públicos no tienen, lo único que hacen en relación con la estratificación es aplicar lo que el gobierno en cabeza del municipio nos diga que debemos aplicar como empresa prestadora. No tiene absolutamente nada que ver con estratificación, tampoco tiene nada que ver con el tema de actualización, digamos, catastral de, de, de los predios a nivel de la oficina de registros públicos, no tiene nada que ver con aumento de tarifas. No tiene absolutamente nada que ver con aumento del cargo fijo, no tiene relación con valorización de los predios a nivel de, de, de la entidad municipal. Es una información que se levanta para fiabilizar el inventario de datos de cada uno de los clientes que tenemos en la empresa y es única y exclusiva para el uso de la empresa de servicios públicos que lo realiza. Digamos que es una normatividad que ustedes deben cumplir, sí o sí. Sí, es una normatividad, decimos que ahí eh, está establecido en la... En la en el decreto 1077, que es el, compila, el que compila el decreto 302 de 2000. También está establecido en el contrato 017, el contrato de arrendamiento con inversión, en el anexo técnico operativo. Ahí está, eh, están incluso los ítems que debemos preguntarle a cada uno de los usuarios para poder buscar siempre conocer la demanda, es decir, cuántas personas, cuántos usuarios tenemos que atender, cuál es la cantidad de agua que debemos producir para llevarles a cada uno de ellos y también el sistema de información comercial que permite hacer la facturación. ¿Eso lo pagan ustedes o me aparece a mí en la factura? Eh, no tiene ningún costo para el usuario, es una obligación de la empresa y está establecido ya dentro de los costos administrativos que tiene la empresa, no deberá aparecerle a ningún usuario un costo relacionado con la gestión que estamos haciendo, es decir, no, no tiene ningún costo para el usuario.